rollo. El 14 generó más daños en la formalidad de las empresas es una tarea la economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón para producir altos productos. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solonegocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de Solo Negocios. Le damos la bienvenida en este martes, como todos los martes, ya no tan calurosos, ¿verdad, Luis? Como los que acostumbrábamos tener. Ni siquiera en noticias alarmantes económicas, que ya parece que son cotidianas. Es otoño. ¿Ya es otoño? ¿Ya oficialmente es otoño o todavía no? Ya, desde el 21 de septiembre. Fíjate, yo ya no sé. Y lo que es alarmante es que tú te creas todas las noticias alarmistas económicas. No. Yo ni siquiera las... Yo aquí vengo y te las pregunto, trato de curarme en salud antes de cometer alguna salvajada de ese tipo. Pero oye, bueno, pues mi nombre es Emanuel García, le damos la bienvenida y como siempre, como todos los martes al pie del cañón, ya sabe, tenemos a Luis Enrique Gutiérrez Casas, que nos va a ser acompañado en el programa precisamente con una invitada muy especial hoy. Bienvenido, Luis. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues hoy tenemos un programa, tenemos obviamente invitados que van a ir sumándose conforme vaya avanzando el programa. Y aquí ya tenemos a la invitada que tendremos de hoy desde México, o sea, en realidad no es del ámbito local, o sea, prácticamente aprovechando las ventajas que tenemos con esto de la pandemia y este uso de tecnologías, bueno, pues de las cosas buenas dentro de las noticias malas, pues nos ha traído precisamente este tipo de conexiones, ¿no? Y queremos darle la bienvenida aquí a Adelina González Marín. Ella es la directora de Promoción de Cultura y No Discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que obviamente todos lo conocemos como CONAPRED, ¿no? Que es pues la manera más genérica de conocer a este consejo. Bienvenida, Adelina. Muchas gracias, Emanuel. Me da mucho gusto esta tarde estar con ustedes. Sí, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Adelina. Mira, y precisamente el propósito de invitar a Adelina es porque estamos tocando un tema que, digo, ya lo habíamos hablado antes, cuando tocábamos, ¿te acuerdas?, de los factores de riesgo psicosociales y de esto de mejorar los ambientes de las empresas. Había un punto o un tema que se quedaba siempre, y fíjate que se ha quedado siempre en el aire, la cuestión de la no discriminación o no sé si llamarle también inclusión, porque siento que no son, ¿cómo se llama?, sinónimos, sí. ¿No? O sea, no lo son. No lo son, pero sin embargo se siguen presentando muchos problemas en cuestiones de no inclusión y precisamente también de discriminación dentro de muchas instituciones y de muchas organizaciones, llámese desde empresas, incluso hasta dentro de la función pública ha habido casos. Y queríamos invitar precisamente a Adelina para que nos platique precisamente de lo que es este tema, ¿no? ¿Qué es concretamente la prevención de la discriminación en el mundo del trabajo? Oye, Adelina, quisiéramos empezar primero por lo más básico, ¿no? Así como el ABC. ¿Qué es la discriminación? Pues es el mejor comienzo para hablar de la prevención de la discriminación, empezar explicando qué es la discriminación. Mira, la discriminación, pues es una construcción social, cultural, que es compleja, porque muchas veces está naturalizada o normalizada en diversos prejuicios, estereotipos que culturalmente heredamos y transmitimos socialmente hablando, ¿no? El tema es que no se queda ahí, no se queda en el como te veo, te trato, sino que efectivamente ese como te veo, te trato se va cristalizando en tratos
discriminatorios que impiden el acceso al trabajo, a la educación, a la justicia, a la seguridad social y a otros derechos humanos. Entonces, la discriminación, yo diría, es un trato a la baja, un trato injusto, que degrada, es desfavorable a una persona basado en alguna condición, situación o identidad de esa persona, identidad de su vida, de lo que la hace ser persona. Es decir, porque es mujer, o porque es moreno, o porque es indígena, o porque es joven, o porque está tatuado, tatuada, ¿no? Entonces es un trato desfavorable que se da a una persona por algún aspecto de su persona, que la hace ser única e irrepetible, y que le impide el goce algún derecho humano particularmente. O sea, me llama a un buen trato, a una oportunidad en igualdad de condiciones. Perdón. Oye, me llama la atención, es un trato, dices, no solamente diferenciado, sino a la baja. O sea, a la baja. O sea, es decir, hay que tener cuidado en estas cuestiones de discriminación porque te estaría bloqueando, digamos, acceso, como tú dices, simplemente cuestiones básicas. ¿No? Va en contra, obviamente, de un derecho, en principio, y va también en contra del desarrollo de la persona. Es decir, asumo que entonces precisamente el generar políticas y el haber instituciones, en este caso una institución muy concreta como el CRONAPRED, que atiende los temas de discriminación laboral, discriminación del trabajo, pues tiene que ver con eso. Estar muy atentos a que no se vulnere un derecho y tampoco que se pongan obstáculos al desarrollo pleno de la personalidad humana, ¿no? Asumo que es así. Tienes todas las razones, Enrique. Atenta contra la persona, pero al final atenta contra el país, porque resulta que cierto determinado grupo de personas son las que están viviendo como por distintas razones, teniendo que padecer la discriminación a las sujetas. Quiero decir, está como... No escuchamos. Sí, ahí te perdimos, Adelina, un poquito la señal. A personas jóvenes, a personas mujeres, a personas homosexuales, a personas no nacionales. Y esas afectaciones ya colectivas, digamos, pues afectan no solo culturalmente al país, sino que generan estas brechas de desigualdad, como le llaman, pues desde las ramas de la economía, de la política, etcétera, generan brechas de desigualdad que al final nos cuestan a todas y a todos. Nos cuestan en términos de seguridad, en términos económicos, en términos financieros, en términos de creatividad, en términos de medallas olímpicas, en términos de lo que quieras, ¿no? Entonces la afectación sí llega a ser también social, nacional. Solo agregaría eso en esta caracterización primera de la horrible discriminación. Pueden ser distintos ámbitos de discriminación, los entendemos, obviamente no solo dentro del ámbito laboral, dentro de la empresa. No obstante, ¿cómo ha identificado estas áreas de oportunidad? ¿Cómo ha identificado la problemática dentro de los centros laborales? Es la pregunta. Es decir, realmente se están presentando muchos casos, realmente es un motivo de preocupación, independientemente de los tipos de discriminación que podemos hablar en adelante, y en función de la comparación con otros países, un poco en qué nivel estamos de discriminación dentro de los centros laborales. Esa sería la pregunta. Bueno, en relación a otros países, sí está, sobre todo la discriminación entre hombres y mujeres en el ámbito laboral es como de lo que más se tiene datos, ¿no? En estos dos grupos poblacionales, hombres y mujeres. Y ahí, bueno, no estamos muy lejos de siempre en 200 países o un poco más, siempre habrá mejores y peores, ¿no? Pero quiero decir, ahí lamentablemente ni siquiera los países desarrollados
o que llamamos desarrollados tienen salvado el punto, digamos, ¿no? Sí hay en el mundo la medida de alrededor del 30% menos de salario que reciben las mujeres sobre a igual tarea y a igual jerarquía que los hombres, ¿no? También se cuenta con números respecto a las horas de trabajo que a las mujeres nos implica, las mujeres que trabajamos, lo que nos implica también luego la doble jornada laboral que se nombra, ¿no? Que es la de la casa, la del cuidado del hogar, la del cuidado de las personas que habitan el lugar o de la familia. Entonces ahí también las estadísticas más recientes que estaba viendo justo en estos días es que es alrededor de 6 horas más estamos las mujeres trabajando y sin goce de sueldo por estas otras labores, ¿no? Que tienen como base un prejuicio y un estereotipo social y cultural. La idea de que las mujeres cuidamos mejor, ¿no? Que en realidad no está avalada por ninguna parte del ADN en particular o de alguna hormona o de algo que, claro, que lo justifique, ¿no? Es una, o sea, que si sumamos esta doble jornada que entendemos cómo será denominada, vamos a decir, las horas dedicadas fuera de lo que son otros efectos, las horas dedicadas con respecto a las que dedica el hombre, ¿sí? Tanto para el trabajo como el cuidado del hogar, las mujeres rebasan en horas de dedicación 6 horas al día. Es bastante, ¿no? Ahora, si nos vamos a la es bastante, porque el tiempo es finito, aunque es nuestro, y es una convención, pues al final todos nos regimos con el mismo reloj, ¿no? Claro. Y el cuerpo necesita también descansar, entre otras cosas, y recrearse, pues por eso también estos son derechos humanos, ¿no? El derecho a la recreación y al descanso también son derechos humanos. Ahora, si nos vamos a la estadística, por ejemplo, de mujeres profesionistas, tenemos que ir a la del acceso a la educación media superior y superior. Y ahí vamos a ver que si eres una mujer indígena en México, vas a tener 3 oportunidades menos, casi casi en proporción, que una mujer que no sea indígena y que esté en alguna ciudad para acceder a la educación superior, ¿no? Entonces, claro que eso luego se va a traducir en las competencias para el trabajo y en la posibilidad o no, menos o más posibilidad de acceder a trabajos más calificados y por lo tanto mejor pagados, ¿no? Pero con seguridad social. Y obviamente las oportunidades también, es decir, la oportunidad de tener un proyecto de vida, si no similar, bueno, de la misma dimensión, pues obviamente la mujer indígena tiene mucho menos posibilidades. Totalmente. Oye, perdón, Emanuel. Sí. No, perdón que los interrumpa, lo que pasa es que vamos a corte. Rápidamente, Arthur, el amigo de Luis Enrique, nos está mandando a corte. Regresamos en un minuto rápidamente, ¿no? Con este tema. ¿Sí? Anda. Sí. Gracias. Sí, ya. Ahí ya listo, Adelina, me parece que ya lo mandó a corte. Sí, si quieres, ahorita volvemos con el punto del tema que estábamos ahorita. Sí. Sí, me interesa, Adriana, si hablamos también sobre esta brecha de salarial y sobre todo de cómo en otros países, incluso constitucionalmente, se ha establecido la prohibición a que haya diferencias salariales nórdicos, los países nórdicos, entiendo yo, uno o dos de ellos, y qué tan difícil es que eso suceda en México, ¿no? Bueno, la verdad no me gustaría ir tanto para allá, se los voy a decir rápidamente, porque sí hay una iniciativa de ley bastante que por estos días se va a discutir. Ah, ok. Y está muy mal planteada. Me gustaría darle bola. Okay. Digo, sí, vamos para allá, por supuesto, pero les digo con este auto. No, claro, bueno, te pregunto y tú desarrollas. Yo me escabullo. No, es cabullo, es lo que puedas contestar. Oye, lo que puedo responder es sí. No, claro, entendemos que hay cosas que siguen un proceso y obviamente pues tienes que esperar el proceso. De hecho, sabes que ahorita lo que estaba viendo precisamente, el problema yo creo es esa normalización de esa discriminación, que no nos damos cuenta que estamos discriminando, ¿eh?
ese es el verdadero sí. problema, que realmente sí. lo estamos haciendo en automático, pero además lo estamos justificando en muchos ámbitos. Bueno, porque es cultural, ¿eh? Cuando hay un ambiente cultural en donde ya están definidos valores y se asumen, todo se ve como normal. O sea, no hay conflicto en la actuación y en el valor, ¿me explico? Sí, sí, claro, claro. Pero a lo que voy, digo, se sigue viviendo y, como decía ahorita Adelina, la brecha se sigue ampliando, ¿no? Y lo vamos dejando. Oye, me dejas, le tengo que enviar un saludo a César, porque que él dice que todos los martes nos ve. ¿Te ve? ¿A cuál, César? ¿Sí? ¿Olivas? Sí. Ok, ya estamos entrando aquí al aire. Listo, pues volvemos aquí al programa Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y estábamos con Luis Enrique y Adelina, que nos estaban platicando precisamente, ella es de CONAPRED. Estamos hablando de la discriminación en los centros. Laborales, de que continuemos con el tema que había dejado a Adelina ahí al aire, que estaba contestando. ¿Quieres mandar un saludo, ¿no?, a tus fans? Claro, claro. Bueno, no a mis fans. Un saludo a un buen amigo de ambos, al ilustre, insigne y bien, siempre bien valorado maestro César Olivas del área de economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y siempre bien portado. Siempre bien portado. Y siempre bien portado, además, ¿no? Al buen César. Oye, pues, Adelina, estábamos hablando, antes de irnos a corte, precisamente de esta brecha que habías mencionado, obviamente, Luis Enrique, entre el hombre y la mujer. Brecha salarial. Y la brecha salarial, pero que tú la ampliaste a pensar a lo mejor una mujer indígena que todavía tiene una brecha mayor, incluso ya ni siquiera salarial, sino de desarrollo, ¿no? Que tenemos un problema, y decíamos en el corte que uno de los grandes problemas es la normalización de esta discriminación, que la vemos ya no solamente como algo cultural, sino algo normal, y a veces algunos hasta podrán hasta justificarla, ¿no? Totalmente. Por eso en el Consejo hemos como insistido mucho en que es importante sancionar la discriminación, pero que no es la solución a la discriminación, porque efectivamente es más el trabajo cultural de autocrítica, de darnos cuenta de lo que hemos normalizado y justificado, como dices, ¿no? Muchas veces incluso hasta escondido en este discurso de el que quiere puede, ¿no? Si te empeñas lo logras. Bueno, sí, claro. Si tienes un piso mínimo igual que todos para salir adelante, quizá, pero en realidad a lo largo de la vida las personas les juegan contra, insisto, ser mujer, no ser heterosexual, ser moreno, hasta su complexión física, ¿no? Su edad. Déjenme nada más decirles en esto de las brechas, vengo de una reunión con personas jornaleras agrícolas, o sea, ahí hay condiciones de esclavitud que se están dando en nuestro país, ¿no? Mucho se ha avanzado en la normatividad y, sin embargo, la normatividad se está violando por empleadores, por mecanismos que se tienen, por ejemplo, en ese sector del productivo, que es sumamente importante, es lo que comemos, ¿no? Pepinos, jitomates, uvas, fresas, cítricos, aguacates, no nada más son de importación, los comemos también nosotros. Y ahí quienes están produciendo están siendo abusados y abusadas familiarmente. No nada más a las personas adultas, familiarmente, ¿no? Es realmente escandaloso y penoso que en siglo XXI tengamos estas condiciones. Y el tema, pues sí, efectivamente las brechas se abren respecto al acceso a derechos, que al final son los índices de medición para ver justamente en qué nos rankeamos con el resto de los países del mundo, ¿no? La seguridad social, o sea, cuando hablamos del trabajo, pareciera que el mundo del trabajo es el que estamos inscritos en el Seguro Social, ¿no? O en el ISSSTE. Y sabemos que eso es apenas uno de cada dos trabajadores, ¿no? Así en términos generales, e insisto, dependiendo del ramo productivo, hay más o menos violaciones a los derechos humanos y en particular a este de igualdad y no discriminación, que es al que a mí me toca
comprender. Entonces, pues esas brechas, el despido por embarazo. Está prohibido el despido por embarazo normativamente. Sin embargo, sigue habiendo despidos por embarazo. Y tienen que ver con esa normalización, con esa idea de que una mujer no va a ser igualmente productiva o profesional si está embarazada o lactando o maternando, criando a sus hijos, ¿no? Cuando claro, en realidad podrían favorecerse, y esa es una de las cosas que, por ejemplo, la norma en igualdad laboral y no discriminación, la norma 025, establece, ¿no? Cómo desde los centros de trabajo nos responsabilizamos de que las y sobre todo los colaboradores puedan participar también del equilibrio de lo que significa la vida familiar, personal y profesional, ¿no? Esa normalización... En horarios flexibles, por ejemplo. Muy bien. Esa normalización, bueno, según yo entiendo, dentro de los estudios de género, esa normalización luego se convierte en el ámbito laboral en estos pisos y techos invisibles, que además son pisos pegajosos para algunos, les impiden avanzar, subir, y hay techos de cristal, ¿no? Creo que así también se denomina, y que tienen que ver con los salarios y con otras posibilidades de desarrollo. Entonces, en México, según nos estás comentando, pues tiene mucho que ver, fuera de otros, vamos a decir, ámbitos o sea, fuentes de discriminación, si queremos verlo así, que pueden ser la nacionalidad, el origen étnico, la edad, la religión, la ideología, la orientación sexual, el estatus social, pues está prácticamente lo que es género y tal vez maternidad como los que más se presentan, y el étnico, son los que más se presentan como factores de discriminación en el mercado laboral. Sí, eso es que mencionaste, y agregaría el tema de la discapacidad. Ah, okay. Las personas con discapacidad también, de hecho, son el grupo que en la Encuesta Nacional de Discriminación, en su más reciente ejercicio, que es el del 2017, que se levantó en el país, son las personas con discapacidad las que mayoritariamente hablan justamente del acceso al trabajo como su principal problema, ¿no? Alrededor del 30%. Y ahí, bueno, yo le preguntaría al auditorio, a ustedes, o sea, ¿quién no conoce a una persona con discapacidad? Claro. Las personas con discapacidad son parte de nuestra familia, ¿no? Bueno, en este país han sido menos visibles también porque, precisamente porque se acostumbra a discriminarlos, no incluirlos, no se piensa en ellos, y son mucho menos visibles que cualquier otro grupo, seguramente. Son mucho menos visibles, exactamente, y otra vez ahí está esta normalización y esta justificación, pues, de que no salgan, de que no les dé el aire, de que no estudien, de que no se enamoren, de que no se expresen, de que no les entendamos, de que les cuidemos y punto, ¿no? Claro. Cuando en realidad, pues ahora sabemos que hay personas con discapacidad exitosas en todas las ramas del conocimiento, del deporte, de las artes, ¿no? Y que, pues, es justamente ellas, las personas con discapacidad, las que han levantado muy fuertemente la bandera de la inclusión y de la inclusión laboral en particular, ¿no? Desde luego que hay que hacer adecuaciones, desde luego que hay que mirar los programas de capacitación, de estudio, para poder adecuarlos a que estos grupos, las personas de estos grupos que hemos mencionado, sí puedan acceder al trabajo. Pero no va a suceder si no empezamos ya, pues, ¿no? O sea, si se queda solamente en una buena idea. El revisar los perfiles, por ejemplo, las funciones de los perfiles en los centros de trabajo. Hay muchas cosas que diferentes personas podrían llevar a cabo, podrían hacer de manera productiva, eficiente, profesional, creativa, y que no pasa porque, pues eso, o porque te sales de la edad, o porque llegaste en una sala en una silla de ruedas, o porque no cumples con el canon de blancura o belleza que quien te entrevista en el reclutamiento tiene, ¿no? ¿Sabes que a mí qué me preocupa también en ese punto? Yo creo que la romantización que se ha hecho de esto, y te lo pongo de esta manera, es muy común escuchar historias de a lo mejor una persona que pertenece a un grupo étnico y que de niño tuvo que caminar 8 kilómetros para llegar a una escuela, y luego durante todo ese tiempo logró terminar la primaria, luego la secundaria, llegó hasta la universidad. Y entonces
tenemos que celebrarle cuando realmente yo creo que es para darnos pena, porque como sociedad no pudimos aplanar el camino para que no llegara uno, sino llegaran 100. Es el sueño americano, pero aquí en México, el sueño mexicano. Sí, sí. Claro, pero lo romantizamos. Claro, estas historias de éxito, ¿no? Que están como muy avaladas desde concepciones. Por ejemplo, la meritocracia. O sea, la meritocracia tendría razón de ser en una sociedad igualitaria. Pero si no, es otra lógica que aparentemente deslumbra y en términos así asépticos, objetivos, pues sí, cada quien de acuerdo a sus méritos que vaya logrando sus sueños en la vida, ¿no? Pero no, la realidad es que el piso es muy disparejo para la mayoría de las personas en países como el nuestro, ¿no? Entonces, esta romantización efectivamente es algo que hay que combatir. Pensamos quienes comprendemos, trabajamos desde el enfoque de derechos humanos, que es nuestra trinchera, ¿no? Que es nuestra herramienta al servicio, ¿no? Desde el enfoque de derechos humanos tenemos que efectivamente terminar con estas visiones esencialistas, romantizadas, de así la que acabas de mencionar, Emmanuel, ¿no? De, y lo logró, ¿no? Le puso empeño y lo logró. Sí, y estuvo en él y lo logró. Sí. Emmanuel, es tu versión de la versión del capitalismo liberal que solo el que trabaja y se empeña tiene posibilidades. Yo siempre he reconocido, claro. Evidentemente, ni el suelo está parejo, ni tampoco el lograr las cosas es nada más cuestión de ganas. Definitivamente no. Hay gente que nació con muchas circunstancias en contra. O sea, porque la misma sociedad se lo impuso al final del día, no él, ¿no? Entonces, eso ya es injusto. Exacto. Pero, entonces, esta reflexión nos lleva a pensar en políticas públicas, nos lleva a pensar a respuestas más sistemáticas, más estructurales, más institucionales, que solo él échale ganas y bécalo, ¿no? Que sí son esfuerzos importantes, pero que no transforman las condiciones de desigualdad y de injusticia. Vamos a, seguramente ahorita nos va a pedir Arturo que vayamos a algún receso comercial, pero regresando, ¿qué tal si nos hablas un poco de qué ha estado haciendo el CRONAPRED en torno precisamente a eso, qué políticas públicas y además qué capacidad tiene para obligar, ¿sí? a empresas o a incluso a mismos sectores, al sector gubernamental, para cumplir disposiciones. Seguramente por ahí podemos irnos en la próxima okay. sesión. De hecho, le leíste la mente o le mandaste un mensaje por Facebook porque está mandando ahorita. Muy bien. Entonces, vamos a corte y regresamos con esa pregunta, ¿no, Adelina, por favor? Perfecto, vamos. Sí. Parece que de veras están conectados, Arturo y tú, ¿eh? Ahí, ¿a poco? Es no, en sí. Cuanto mencionó, haz de cuenta que aparece, me manda aquí el mensaje, vamos a corte. Yo entiendo bien lo que son los medios de comunicación. Sí, exacto. Sí. Oiga, ¿no iba a venir Jorge? Sí, pero mandó ahorita un mensaje, por lo que yo vi, me entró ahorita un mensaje que decía que estaba en el diplomado, no sé a qué diplomado se refería. Pero sí que mandó un mensaje. Me encuentro en el diplomado, pero éxito, dice. Ah, ¡qué grosero! No es cierto, está ya, bien. Ya les mandé, ahí tienes el link que me pediste, está en el Zoom y también está en el grupo. Sí, ya le puse compartir y ya entré. No lo pusiste porque el Facebook Live ahorita nos están viendo. De hecho, si le quieres mandar saludos a Jorge o al Imague, porque me parece que te está viendo también desde su casa. Ándale, sí, es verdad, hay que saludar al Imague, que se mejore. Sí, oye, tú, Luis, ¿qué hiciste esta semana? Al final del día, ¿seguiste viendo noticias tristes de este país? Yo no veo noticias tristes de este país. Ves noticias, nada más. O sea, pero la verdad es que ha sido toda una etapa de que en donde lo importante no se discute, pero sí se discute el escándalo. Okay. Entonces, es increíble cómo, y eso tiene que ver con nuestros partidos, todos, el que está en el gobierno, el que no está.
Es increíble cómo dejan de discutir lo importante para meter que si una está en París o en no sé dónde anda, que si el penacho, luego que si el avión, como a ti, que te encanta hablar del avión. No, ya se nos fue. Ya se nos fue, el año que entra viene otro, pero bueno. Tanta cosa, y la verdad es que este país necesita de un gobierno muy responsable y de una oposición muy responsable. Que no tenemos ni el uno ni tampoco el otro. Bueno, ahí yo sí tendría mis diferendos, pero... ¿Tienes tus dudas? Oye, lo que sí veo es que, por ejemplo, o sea, no sé si sea cierto, porque yo también, esto de Facebook es una trampa para todos en términos informativos, pero que sacan un, me parece que la Secretaría de Cultura, un pequeño póster o no sé cómo se llama, afiche, en donde, para hablar del premio Nobel de Octavio Paz. Ah, y le ponen Nobel con V. No. Sí, ahí lo tengo. No, yo creo que hacer un meme, ¿no? Bueno, yo sí pensaba... Bueno, la gente del medio cultural que tengo en el Face, pues lo han estado publique y publique. ¿Y cuándo salió eso? Hoy. ¿Y qué tienen que hablar? Bueno, ya estamos al aire. Bueno, ya vamos a entrar al aire. Bueno, regresamos aquí al aire. Es que estábamos platicando en el comercial. Luis se estaba quejando amargamente de un post que sacó la Secretaría de Educación Pública, al parecer con... No, de cultura, de cultura, pero yo cultura. No lo he confirmado, pero se ha estado replicando. Ah, ok, bueno, lo has visto en las redes, pero no sabes exactamente, era lo que decías. Las redes ya no son redes, son una trampa. Sí, vamos a hacer una cumbia de la trampa de las redes. Un arañado político. Así es. No, bueno, sí tienes razón, o sea, es difícil ya creer, ves las noticias y hasta dudas, aunque sea oficial, ¿no? Pero sí, bueno, claro. Un Nobel es con V o con B de burro, como se enseñaron a nosotros en esta presentación, ¿no? Es con B. Sí. Adelina, habíamos comentado antes de irnos a este receso de promocional, pues, que nos ibas a comentar cómo el Cronaplet está atendiendo en términos de política pública, sobre todo estos grandes retos que tienen que ver con la discriminación laboral. Y luego, ¿qué capacidad tiene un organismo como este para obligar, hacer obligatorio sus disposiciones? Muy bien. Pues mira, el CONAPRED tiene para empezar un mandato nacional, es decir, para todo el territorio nacional, ¿no? Sin embargo, su sede y única oficina está en la Ciudad de México. Somos una institución pequeña, sectorizada en la Secretaría de Gobernación, y como tal, entonces, tenemos el encargo de impulsar las políticas, que el quehacer gubernamental federal sea con tintes antidiscriminatorios, con prácticas antidiscriminatorias, con mandatos antidiscriminatorios y de inclusión y de respeto a la igualdad y no discriminación. En ese sentido, bueno, en el CONAPRED estamos muy, muy enfocadas en trabajar en 5 ámbitos que vemos como muy importantes, y uno de esos es el trabajo. Trabajo, salud, educación, justicia y seguridad social son como los 5 ámbitos que identificamos más estratégicos para justamente ir desde esta parte de sistemática estructural como ayudando a atajar el problema, ¿no? Desde la transformación cultural hasta justamente la normatividad y las políticas públicas. Es decir, ¿en qué gasta el gobierno y cómo lo gasta, ¿no? Los programas sociales, etcétera. Ahí, bueno, los esfuerzos están puestos. El CONAPRED, no obstante, es una institución joven, si consideramos que las comisiones de derechos humanos públicas están alrededor de 30 años de edad. El Consejo tiene prácticamente la mitad de esa vida, ¿no? Y tiene entonces una herramienta que a mí me gusta hablar muy particularmente para el ámbito del trabajo, que no solamente fue desarrollada por el CONAPRED, sino también por STPS e INMUJERES, es la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación, que tiene, es muy buena, la verdad es que es muy buena. Justo acabamos de hacer un ejercicio consultando a los centros de trabajo certificados que lograron sus certificaciones con la inclusión de varias medidas para la igualdad, además del cumplimiento de los 14 requisitos que contempla este certificado. Y las respuestas de esos organismos, de esos centros de trabajo, pues nos confirmaron de la eficacia de la norma como herramienta
para generar ambientes de trabajo más igualitarios, para generar más paridad, no solamente de género, sino también inclusión laboral de otros grupos de población, para mejorar el ambiente en el espacio del trabajo y con ello la permanencia, por ejemplo, la lealtad de las y los trabajadores a estos centros de trabajo. Esta norma tiene un problema que es de cumplimiento voluntario, no es obligada. Y en ese sentido, bueno, pues hay un trabajo que se está desarrollando por estas tres instancias y un compromiso del gobierno federal para volverla en esta administración una norma obligatoria, ¿no? De manera que pueda con la 035, por ejemplo, la norma obligatoria 035 para prevenir la violencia y el acoso laboral, ¿no? Pues ser herramientas que sí ayuden a ir cambiando la cultura en esa segunda casa que tenemos todas y todos, que es el trabajo. Oye, yo aquí quería preguntarte algo, nada más, perdón que te interrumpa. Aquí se me hace que sí hay un problema que yo creo que sí está más de competencia de CONAPRED y que siento que sí está atendiendo, que es la parte de la cultura, ¿no? Y es la de propiamente lo de tu área, ¿no? La promoción. Porque al final del día no es que CONAPRED necesite dientes para obligar a las empresas o a las personas, porque las leyes ahí están. Y están atentando obviamente contra derechos y no necesitas que un consejo vaya tras ellos. Al final del día son leyes y se tienen que acatar y si no, obviamente hay un castigo. Pero siento que el problema es ese, Luis, que no, como tenemos normalizada toda esta cuestión a lo mejor de la discriminación, lo vemos todos los días, convivimos con ellas y seguramente hasta la practicamos en algunos momentos sin darnos cuenta, desgraciadamente. Tal vez esto es lo que no nos haga a lo mejor el clic y el punto sería, en ese sentido, educar a las empresas, educar a las personas, difundir el mensaje, decir esto no es normal, esto no puede continuar igual y esto hay una ley. En ese sentido, déjate comento, Luis, porque no sabe de eso Luis Enrique. Hay un diplomado que se va a llevar a cabo por la universidad, ahí donde tú trabajas también, en la UASJ. Sí. Que trabajo en mi casa. Bueno, trabajas en tu casa, pues trabajas obviamente para la WhatsApp, ¿no? Y presentes diplomado tiene esas funciones. No sé si viste que recientemente se firmó un convenio entre la UASJ y CONAPRED, precisamente para ofertar este diplomado, que es sobre la prevención de la discriminación en el mundo del trabajo, que trata precisamente atraer empresas. Y que yo creo que es importante aquí en Juárez, te voy a decir por qué, porque muchas, aunque yo sé que muchas empresas llevan las cosas muy bien, hay otras que no lo hacen del todo, siguen practicando a lo mejor exámenes de no gravidez a las mujeres antes de contratarlas. O preguntas en las entrevistas de trabajo que no corresponden a... No, o atentan contra los derechos, sí. Si eres casada, porque una casada tiene menos tiempo, o si eres mamá, porque tienes menos tiempo. Claro, claro. Cuestiones si así, tuviste antecedentes penales. Eso no se debe preguntar. No. ¿Cómo para qué? No, claro, pero no. No, aquí es normal, ¿eh? No, como es normal dentro del. Exacto. Exacto. Sí, perdón, o sea, aquí es normal. Aquí necesitas tu carta. No, aquí en todo el país. Sí, cuando realmente efectivamente no debería ser una situación, porque obviamente aumentas la brecha entre las personas que cometieron un delito, pero que ya no están dispuestas a cometer otro, de gente que simple y sencillamente no los ha cometido, ¿no? Y en este caso, Adelina, ¿qué otros aliados hay? Bueno, en la universidad es como ese recipiente a través del cual se va a transmitir el diplomado, ¿sí? Pero así los aliados es que hacen las conexiones con las empresas, por ejemplo, la Asociación de Maquiladoras o agrupaciones empresariales que tienen un contacto más directo con eso. ¿Hay aliados de ese tipo aquí en Juárez? Pues sí, nuestro principal aliado en Juárez es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ¿no? Y sí, afortunadamente y a propósito es ahí el nacimiento de este diplomado precisamente por la importancia que tiene Ciudad Juárez en el trabajo productivo, en la frontera, al ser como un polo de muchísimas trabajadoras y trabajadores, ¿no? Que,
que llegan hasta allá precisamente en búsqueda de mejores condiciones de vida, no solo en mejores condiciones de vida de trabajo, sino de vida en general, ¿no? Entonces sí, pues es el llamado, la invitación a todas esas cámaras empresariales, a todos esos grupos industriales, a todas estas escuelas también técnicas que capacitan para el trabajo, ¿no? Que puedan aprovechar el diplomado. Es en realidad el primero en la materia con esta complejidad, con esta completud y el enfoque de derechos humanos, que ya es también una obligación de cumplimiento a partir de la reforma al artículo primero en el 2011, al artículo primero constitucional. Y tiene que ver con esto de la promoción de la cultura, ¿no? Justamente ahorita preguntabas, ¿qué no se puede pedir carta de antecedentes no penales? Pues no, al menos que el trabajo que estás necesitando tener una persona contratada lo amerite en términos de proporcionalidad, de objetividad, de racionalidad, para entonces decir, bueno, pues no, porque no lo sé, o sea, porque voy a trabajar con valores, necesito a alguien que se encargue de valores, de dinero, y pues no necesito a alguien que ya tuvo alguna dificultad con el tema de un robo, ¿no? Pero ahí se podría a lo mejor argumentar la razonabilidad de un criterio así en un reclutamiento. Pero si el trabajo es para vender, ¿no? Si el trabajo es para colocar un producto, si el trabajo es para atender en ventanilla, si el trabajo es para... Estar en una línea de producción, ¿no? En donde todo mundo está cuidado, vigilado, capacitado, etcétera. Como, ¿por qué entonces, no? Entonces, bueno, hablábamos de las herramientas del CONAPRED, pues está esta norma, está todo este trabajo cultural justamente de llamarnos la atención, de decirnos, bueno, el ser sujetos de derechos implica hacer los derechos humanos. Y hacer los derechos humanos implica que los conozcamos y también que los respetemos. O sea, que los conozcamos y los exijamos para nosotros, pero también que los respetemos en la medida de nuestras posibilidades hacia las otras personas, ¿no? Llámense hijos, parejas, trabajadores, colegas, estudiantes. ¿Cómo hacemos de los derechos humanos también una cultura, una forma de vida, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que el CONAPRED no tiene más dientes, ¿no? Porque entendemos que el problema de la discriminación es un problema nacional muy, muy, muy apegado a raíces culturales. Pero además sí hay dientes. El CONAPRED, a diferencia de los organismos públicos de derechos humanos, sí puede tener conocimiento de situaciones discriminatorias o que se presuman como discriminatorias de personas o de entes privados. Ustedes saben que los organismos de derechos humanos solo conocen de acciones presuntamente violatorias de derechos humanos de personas gubernamentales o de instituciones gubernamentales, ¿no? Es como la vigilancia del Estado frente a su obligación de no abusar del poder, ¿no? Pero no entre privados. No a particulares, no a privados. Okay. En cambio, el mandato del CONAPRED, porque así lo establece la prohibición de la discriminación en el artículo 1, es parejo, es para todo mundo. Para privados y para no privados, para gubernamentales y no gubernamentales, para sociedad civil y para no sociedad civil. La prohibición de la discriminación en México es para todo el mundo. Y en ese sentido podemos conocer entonces de quejas que se dan en, bueno, recibimos muchas de bancos, de empleadores, de tiendas. Y el tema del despido por embarazo es algo que sigue saliendo, ¿no? Sí, o hablábamos de la igualdad salarial. O sea, el artículo 4 constitucional dice hombres y mujeres iguales. ¿Y no? Oye, ¿a quién está mandando a corte, Arthur? El dios Cronos. El dios tiempo. Cronos. Y ahorita regresamos, ¿no? Ya nada más. Un minutito. Eso. Oye, qué rápido se está pasando esto, ¿eh? La verdad es que está Sí, Adri, ¿qué te parece si platicamos un poco de si hay algunos estudios, particularmente en la frontera, en Ciudad Juárez, sobre esto de discriminación, si ustedes han tenido esa posibilidad? Y la definitivamente. Hemos tenido. Ni con estas alianzas. Ustedes son los académicos. Pero ni con estas alianzas, o bueno, no, que la alianza puede ir más allá en algún momento para establecer estas sería posibilidades. Sería muy bueno. Mira, te voy a contar, y no es ganas de justificarme, pero sí ayuda a dimensionar.
O sea, este trabajo en el ámbito de la cultura del trabajo lo llevamos a cabo en tiempos normales 3.5 personas para todo el país. En tiempos no normales como el que estamos viviendo ahora, estamos 2. Claro, no, es súper complicado. Entonces, y la otra es si ustedes tienen como modelos, siempre no es tan correcto hablar de modelos a seguir, pero experiencias como pusiste a nivel mundial de que se diga, bueno, hay experiencias que nos han gustado que son esta, de precisamente para atención a la cuestión de discriminación laboral. Ahí vamos en un minuto, ¿eh? Sí, sí hay. Sí, bueno, entonces ahorita si quieres regresamos con eso. Me dijo Arturo, bueno, me puso un minuto, pero me pone luego, ahí entramos y pues así como el bola, ¿no? La avientas, así le hace Arturo. Esos son los problemas que nos ha traído esto de la transmisión en la pandemia, pero te digo que son los beneficios porque podemos tenerte a ti y a personas a distancia, ¿no? Que ya claro, claro, podemos estar hablando con mucha gente. Sí. Muy interesante. Manera, muy complicado todo esto. Bueno, es que hice un minuto, pero necesito que Luis me diga el minuto porque él es el economista. Ahí está, ya estamos al aire. Regresamos pues con Adelina González, estamos hablando con precisamente de la discriminación. Ella es representante de CONAPRED. Y tenías una pregunta, ¿no? Que estabas haciendo ahorita en comerciales, Luis. Sí, claro. El CONAPRED ha podido identificar a nivel de experiencias mundiales como modelos a seguir, como experiencias positivas. Sí, en realidad se trata así como modelos a seguir, ¿no? Sino la concreción de prácticas como muy efectivas, ¿no? Por ejemplo, muchos corporativos internacionales, es decir, que tienen presencia en México y que son transnacionales, ¿no? Por ejemplo, aseguradoras o de bancos, están muy comprometidos con la inclusión laboral de personas LGBT. Y ahí hay cosas que son muy útiles. Por ejemplo, el que haya mentorías al interior de los centros de trabajo para que las personas LGBT que forman parte de los equipos de trabajo se sepan acompañadas y protegidas por sus colegas. Como una especie de mentores que se nombran y que se identifican al interior de los centros de trabajo, por ejemplo, en su gafete o en la forma en que el centro de trabajo tiene para identificar a sus colaboradores, alguna insignia que ayude a reconocer a todo mundo que esa persona forma parte del Comité de Promoción de Igualdad y No Discriminación, o de Inclusión, o a favor de la diversidad. Cada centro de trabajo le nombra distinto, ¿no? Pero el que haya personas al interior del centro de trabajo nombradas, no para esa tarea en específico, sino como parte de los colegas que de manera propia, interesada, se adscriben a esta especie de comisión de servicio colectivo al interior del centro de trabajo, es muy valorada y efectiva para lograr justamente una cultura menos adversa a las personas LGBT, ¿no? También los comités de ética, que también tienen su forma de comisiones de atención a situaciones de género, a donde las mujeres o los y las trabajadoras, porque insisto, muchas veces el acoso incluso sexual no solamente es padecimiento de las mujeres en los trabajos, ¿no? También lo padecen las personas LGBT, incluso minoritariamente, pero también los hombres, ¿no? Llegan a presentarse casos, que haya una comisión interna dedicada a conocer de estos trabajos, ¿no? De estas situaciones, perdón, y a reflexionar cómo se pueden desmontar, en el entendido de que no se trata solo de castigar o correr o hacer una medida administrativa, sino de encontrar medidas que ayuden a recuperar la seguridad, el respeto, etcétera, ¿no? Otra de las medidas que hemos visto como muy, muy efectivas, y la contiene la norma 025 de la que les hablo y que es materia del diplomado que también estamos comentando, es medidas de política laboral para la flexibilidad de horarios. Una es el teletrabajo, que todo el mundo le tenía miedo hasta que llegó la pandemia y nos sentó a todos en nuestras casas a ver cómo lo resolvíamos, y lo vamos resolviendo, ¿no? Una sí es el teletrabajo, pero otra es la posibilidad de horarios flexibles o horarios escalonados, de manera que pueda haber, y les comparto ahí como trabajadora del CONAPRED, que está certificado en esta norma, pueda haber horarios que
favorezcan a quienes son padres de hijos pequeños tener prácticamente su tarde libre para atender ahí el asunto de la casa, y para quienes somos padres de hijos mayores, pues podamos también dedicar tiempo a las otras partes de nuestra vida que también nos nutren, nos son significativas, ¿no? Y no nada más de descanso, también de actualización profesional, por ejemplo, ¿no? Es decir, estudios o investigación o impartición de clases, de docencia. Entonces, estos horarios que son escalonados, entonces el servicio en el consejo es de 9 a 6, de 9 del día a 6 de la tarde, pero las y los colaboradores, unos están desde las 8 a las 4 y media, otros desde las 9 a las 5 y media y otros desde las 10 a las 6 y media, ¿no? Entonces, la ciudadanía está teniendo el beneficio del CONAPRED abierto y los trabajadores y las trabajadoras del CONAPRED el beneficio de ser respetado nuestro horario laboral. Y en claro, este caso... Todas estas medidas se tienen que adecuar, ¿no? A los ramos productivos, etcétera, pero se pueden encontrar las maneras. Claro. Sí, Luis. Y en todo este caso de estas experiencias, estas posibilidades, y bueno, el tema general de discriminación, sé que es un tema polémico y tradicionalmente... Cuando hablamos de sindicalismo en México, pues a veces no es tan positiva la valoración. ¿Los han tenido como aliados? ¿Y los sindicatos son aliados en estos temas? Fíjate que no. No nos hemos buscado. Hemos buscado más la conversación directa con empleadores. Ajá. Porque son esa, o sea... Sí, los sindicatos tienen sus propias herramientas y mecanismos para conocer y exigir sus derechos, ¿no? Pero culturalmente buena idea. Ellos han asumido. La pregunta es porque la discriminación es un tema que obviamente empapa culturalmente y a veces no estamos nosotros, lo que habíamos dicho, hemos normalizado la discriminación. Y seguramente los sindicatos también. Es decir, la pregunta es, ¿los sindicatos están al tanto de estos, fuera de ciertos, obviamente, derechos laborales? Pero el tema de discriminación la asumen y son aliados, es la pregunta. No explícitamente, ¿eh? No hemos ido a los sindicatos a promover la norma. Sí, con los empleadores, insisto, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, alrededor de 409 centros de trabajo certificados, desde los más pequeños hasta los más grandes, muchas universidades públicas, las secretarías de federales, prácticamente todas, grupos empresariales importantes que tienen varios tipos de negocios, ¿no? Como... Que luego en sus contenidos, por ejemplo, de TV Azteca, ¿no? Pareciera que no, pero sí, tiene Grupo Azteca, que tiene Coppel, tiene distintas, ¿no? También ellos están certificados. Entonces, los trabajadores, las trabajadoras, sí tendrían que ser aliadas, desde luego, ¿no? Pero, bueno, no es con los sindicatos que estamos llevando a cabo este trabajo, sino con las y los empleadores. Es un asunto de políticas del trabajo y eso se decide en los directivos y en las áreas de recursos humanos y de administración de los centros de trabajo, ¿no? Claro, las políticas es que esto laborales. Va de arriba abajo, ¿no? Dentro de las organizaciones, salvo circunstancias que obliguen a los trabajadores a buscar a lo mejor esa mejoría. Oye, y me llamaba la atención, precisamente hay una propuesta, obviamente no habla de discriminación, sino de responsabilidad social empresarial, que la quieren hacer ley. Entonces, evidentemente, dentro del principio de responsabilidad social, si es ley, pues ya no es como tal responsabilidad social, sino es una obligación, ¿no? Ahí es un principio que tiene. Pero yo quería referirme a esto con la norma, precisamente la NMX, que es, como tú dices, voluntaria, convertirla en norma oficial mexicana. Realmente, ¿qué tan complejo crees que sea para la mayoría de las empresas? ¿Crees que les implicaría realmente un cambio drástico y a lo mejor económico hacerlo? ¿O sí se podría hacer? Mira, realmente, otra vez, depende de qué tamaño de empresa estamos hablando, ¿no? Sí implicará siempre un gasto, como cualquier mejora laboral que cualquier empresa quiera impulsar, ¿no? O sea, ni más ni menos. Y estoy segura que lo que represente en gasto, estoy pensando en lo que tiene que ver con accesibilidad, por ejemplo, al centro de trabajo, ¿no?
pues es cuestión de programarse en el presupuesto a corto, a mediano, a largo plazo, ¿no? Si no, no suceden los cambios. No, cualquier mejora en este tipo de normativas sí se contempla por parte de quienes estamos pensando en cómo desarrollarlas, que sea lo menos gravoso económicamente para los empresarios, pero desde luego que implica una disposición, implica una materialización de esa disposición, no nada más palabras de, ah, sí, qué bueno, ¿no? Porque pues las palabras se las lleva el viento y hoy estamos en otoño. Entonces, cualquier disposición sí implica una materialización de esa disposición, por supuesto, ¿no? Y si estamos... Sí, la voluntad implica una materialización de esa voluntad, ¿no? Sí. Si no, se queda en buen deseo. Y de buenos deseos, pues ya estamos... Ya nos lo decimos todo el tiempo, ¿no? Ya estamos llenos, ya estamos satisfechos, ya nos lo sabemos. Sí, sí, sí. Entonces, claro que va a implicar un costo, pero no crean ustedes que es el costo excesivo y que sea inmanejable, desde luego que no. Porque de la misma manera va a implicar más productividad. Porque entonces no se estará desaprovechando talento que está guardado en sus casas, porque se presume que no es creativo, ¿no? Porque usa una silla de ruedas. O que no es capaz de caminar. Sí, exacto. O talento desperdiciado porque la empresa está en un estado laico, pero sí tiene una convicción religiosa que le impide mirar que una persona LGBT, pues también es una persona religiosa, incluso también talentosa, productiva y creativa, ¿no? Claro. Insisto, son los estereotipos y los prejuicios los que hay que derribar. Esos son los que hay que derribar. Y por eso de pronto sueno así tajante cuando hago llamado a decir, pues sí, pero gastan en otras cosas. A lo mejor vamos a gastar menos en cócteles y en basura que se publica, que se hace estampita, ¿no? Ya. En promocionales. Pero vamos a invertir esos recursos en aspectos que sí van a ser de muchísimo significado y de muchísima mejoría, no nada más para la empresa, sino para el ámbito de las familias que componen la empresa. Es decir, una forma de cohesión social muy valiosa que no están viendo empresarios y empresarias. Okay. Oye, nos quedan 2 minutos, no sé, algo que quieras agregar, Adelina. Pues que se inscriban al diplomado, Empieza el 19 de noviembre, ¿no? Empieza. Ah, sí, danos esa información, el 19 de noviembre. Ajá. ¿Hay algún horario, obvio? Sí, ¿qué duración tiene? Va a ser los jueves, va a acabar en abril. No es todos los jueves, hay un calendario estipulado. Pero es en las tardes, en el horario de Ciudad Juárez será de 3 de la tarde a 8 de la noche y en el horario de Ciudad de México pues equivale de 4 a 9 de la noche. Es virtual, es una de las ventajas que de todo el país vamos a poder estar aprovechando y abrevando el diplomado. Tiene excelentes docentes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y colegas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que nos hemos especializado mucho en estos temas. ¿Dónde pueden obtener más información? Ahí, en la universidad. En Educación Continua. En Educación Continua. Gracias. Sí, es que hay que ser un poco específicos para que la gente sepa dónde directo. Es Educación Continua, en la página UACJ.mx. Y también con ustedes, Adeline, en la página de Corona Prego. Fíjate que esta parte de información y todo, nos coordinamos con la universidad para darla, ¿no? Es la universidad quien da el aval académico y quien lleva a cabo los recursos, ¿no? Quien pone los recursos, no se está financiando con dinero público y entonces nos parecía como lo más adecuado que la propia universidad que tiene experiencia en ello, claro, sea la que se encargue y es ahí, en Educación Continua. Yo aquí tengo un correo, es educacioncontinua, así parejito, @uacj.mx. Ah, muy bien. Comienza el 16 de noviembre de 2020. Exacto, el 19 de noviembre. El límite de inscripción es el 16 de noviembre, eso sí. Ah, ok, límite y empieza a disfrutar. Yo sé que estamos viviendo situaciones difíciles, todo mundo, con la pandemia, y entre ellas, desde luego, lo económico.
El diplomado sí tiene un costo, es muy económico en relación a otros diplomados que existen en el mercado, y tiene progresión de pago, o sea, tiene esquemas de pago que lo hagan accesible, ¿no? Entonces, realmente sí me parece que está habiendo, todos lo sabemos, cambios en las leyes relacionadas al trabajo. Estamos inaugurando un TECMEC que también tiene muchas apuestas al respecto. Las calificadoras internacionales también cada vez más consideran estos elementos de derechos humanos y de igualdad y de inclusión en sus puntajes. Así que todos tenemos un desafío muy grande para salir de esta pandemia con lo mejor que podamos salir de ella. Lo negativo está cada día al prender el radio o al ver la televisión, pero es nuestra posibilidad, nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad, la de todos, ¿no? Sacar de esta pandemia lo mejor, y será una muy buena cosa que entre lo mejor se encuentren mejores condiciones de trabajo para todos. Ok, pues muchas gracias, Adelina. Así que inscríbanse. Muchas gracias. Nos despedimos, no nos queda más que... Gracias a ustedes. Su atención, y nos escuchamos mañana, obviamente, con Alejandro y nosotros la siguiente semana. Bueno, pues gracias, Adelina. De verdad, hasta pronto. Ándale, ya. Un placer. Ya muchas gracias por todo, Adelina. Pues nos vemos, Adelina, gracias. Ay, gracias, chicos, muchas gracias. Perdónenme si fue redundante o así. No, muy bien, estuvo muy bien.